Queridos y amados hermanos, hemos terminado el tiempo del Adviento y hoy viviremos con esta Santa Misa, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. De nosotros, Señor, ten piedad.
parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Vamos a pedir por nuestra rectoría que hemos celebrado la Santa Misa de la Navidad. Vamos a pedir por todos los grupos parroquiales, los consejos de pastoral parroquial. Vamos a pedir por todas las comunidades que nos visitan, también en honor al Niño de la Salud. Por todos los hermanos que celebran la Navidad con sus familias, pero tenemos que pedir por aquellos hermanos que ya no están entre nosotros y ya están en el cielo. Román Esquivel Villegas, a 2 años de su partida. Antonio Hernández Corona, séptimo día de novenario. Marco Antonio Gutiérrez Flores, que descanse en los mausoleos. Elías Sabra Morales Palacios. María Elena Rivera Soria, 7 años, 9 meses. Isaías Macín Soria, 6 años. Raquel Segovia, 5 meses. Silvia del Carmen Morales, 6 meses. José Coco de la Rosario, su primer aniversario luctuoso. Lupita Manso Díaz. María del Carmen Cuevas Gutiérrez, en su primer mes. Adrián Morales Heredia, séptimo día de novenario. César Alejandro Martínez González, 11 años. Ciso Martínez García, Juan Reyes Moreno, Juan Moreno Mugoy, Bartolomé López Soriano, María del Pilar Córdoba Cruz, María del Carmen Córdoba, Celia Gallardo Zacarías, Juan Guzmán Dorantes, Conrado Guzmán Gallardo, Jorge Luis de Gallillo Arellano, 2 veces de su partida. Vamos a pedir también por la salud de Silvia Sandoval. Vamos a pedirle gracias por el matrimonio de Celia Martínez y Alfredo Hernández, que le dio COVID y se encuentra bien. Por todos los hermanos que siguen la transmisión de diversas partes de la República y del extranjero. Por todos los hermanos que están anotando su intención en la plataforma digital. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, verdadera consejera quien es. Hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También vamos a pedir por los padrinos del Niño Dios de este año y por los padrinos que hoy entregan el Niño Dios de la parroquia. Tomen asiento, hermanos, y vamos a escuchar muy atentos la palabra de Dios. También los hermanos que están allá atrás, esta fila lateral está vacía, por si gustan, también aquí enfrente hay una banca vacía, hay 2 bancas vacías, inviten a los hermanos a pasar que están allá atrás. Del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la vara que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. Para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Tenemos a Celis de la orquesta que nos entone el salmo, por favor.
De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Ponemos de pie para la aclamación del Santo Evangelio, en el cual se nos dará un niño envuelto pañales en el pesebre estará recostado.
Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno a su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno su rebaño. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios les envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se reunió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En que nunca estuvo tan adentro el sol en la tierra
que fue la natividad de nuestro Señor Jesucristo, y el otro momento, ¿cuál fue, hermanos? La la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa noticia, hermanos? Que hoy nos ha nacido un Salvador. Una gran noticia al mundo se le ha dado a conocer. ¿Cuál es esa buena noticia? Que nos ha nacido un Salvador. ¿Tienen sueño o continuamos? Continuamos. En una noche como esta nació Jesús, y por eso se llama Nochebuena. A ver, platíquenos esta fila. ¿Qué les han dicho que es Nochebuena? Liverpool. A ver esta fila, ¿qué es Nochebuena? Un Don Julio. A ver esta fila, ¿qué es Nochebuena? El bacalao. Esta fila, ¿qué es Nochebuena? El nacimiento de nuestro Jesucristo. Esta fila sí está, enoja. Pues, hermanos, en una noche como esta nació nuestro Señor, se cumplió la promesa. Vamos a dejarnos, hermanos, sorprender por el misterio revelado. Cada Navidad tiene que ser distinta, hermanos. No, ¿qué haces cuando te dice el médico salió positiva? Le das la buena noticia a tu esposo y te alegras, voy a ser madre. Y la Virgen María se alegró, obvio que se llenó de estupor. La palabra estupor en la filosofía significa asombro. Por eso cada vez que celebramos a Cristo, tiene que haber un estupor en nuestro corazón. Hoy la palabra de Dios nos habla del asombro, del estupor, por ese misterio. ¡Qué maravilla! Dios mismo, quien desde siempre vive, hermanos, en una luz. ¡Qué maravilla contemplar a Dios mismo en los brazos! Siempre les he dicho que Dios, el Hijo de Dios, nace indefenso, crece indefenso, muere y sigue. ¿Dónde sigue indefenso, hermanos? Ahí. El relato, hermano, después se llevaba bien con él, se llamaba el emperador, el rey Herodes. Por una providencia histórica, es que está la historia y la mano de Dios, es conducido por la mano de Dios. No crean que le hizo gracia el nacimiento de un niño. ¿Cuántos hermanos no les hace gracia el nacimiento de un niño? No se diga si tienes 13, 14, 15, 16 y 17 años, 18, todavía 19. Cuando sales embarazada dicen, es que ese niño va a arruinar mi vida. Aquí no, esto es el Chimbombá para allá. ¿Cuántos dicen, no, si no lo puedo tener? La Virgen María
se aventó, dando un sí determinativo para la historia, hermanos, y el nacimiento de Jesús se realiza con un sí. ¿Cuántos de nosotros somos chimotrupianos? ¿Sí sabe que es una persona chimotrupiana? Padre, cuente con las piñatas, jamás llegaron. Una persona chimotrupiana, como dice una cosa, dice otra. Por eso es que mamá mía, que el Padre nos habla que no hay que ser chimotrupianos. La Virgen María dio su fiat, dio su sí para siempre. El regalo de Navidad. Levante la mano a quienes le dieron regalos. Si no te dieron regalos, preocúpate. ¿Sí? El regalo significa la alegría. De hecho, ya no entro intercambios de regalos, los grupos ya se dieron cuenta. Porque yo tengo regalos de 500, hoy entrando chocolates. Entonces, si yo con un intercambio voy a perder amistades, ya no. O sea, no me invites. He perdido varias amistades. ¿Cuántos son los que creen de verdad en la Navidad de mal de la mano? Todos, si no estaríamos aquí. Otra vez, vamos a hacer cuenta que lo escuchamos. ¿Cuántos son los que creen de verdad en la Navidad? Todos. Tú eres Navidad. ¿Por qué? Porque tú eres un regalo pensado por Dios. ¿Hay alguien como tú? No, no lo hay. ¿Hay un clon? No has sido pensado, tú eres un regalo. Por eso el mensaje también es que tú eres la vida, porque tú eres un regalo. ¿Cuántos los que saben celebrarla saben el sentido de la Navidad? Oiga, dice la hermana, padre, es que si yo no tuve buen fin, siento que no hubo Navidad, hija de mi vida. Padre, es que si yo no traía bolsas colgadas del Sears, del Sanborns y de esas tienditas, siento que no tuve Navidad, hija de mi vida. Estamos tan en edad, reconoces la presencia de Dios en el otro. No solo es feliz Navidad, me queda bien feliz, porque tu felicidad es la mía, porque nos ha nacido un niño. Dios es infinitamente mejor de lo que pensamos. Dios es perfecto, Dios es cercano, comprensivo, tierno, audaz, amigo, alegre, grande. Yo no sé estar triste. Oye, dice, padre, usted hace tanta fiesta. Sí, porque yo soy muy feliz. Y tú lo haces. En el seminario nos decían, cuando tú conoces a Dios, es espléndido en abrazos, espléndido en afectos. Yo me espanté cuando llegué a sacar algo que yo los abrazaba y les decía corazonzotes, bellezas. Padre, nadie me había dicho belleza. Y yo los abrazaba, no quedaba el padre con esa señora. Purifícanos, Señor, pecadores. Ya están purificados, porque ahora sí ya. Los hombres no nos atrevemos a creer en Dios porque pensamos que Dios oprime. Si supieras cuánto te libera Dios del pecado. Dice la palabra de Dios, si tú conocieras cuánto te ama Dios, dejarías de mendigar. No te vayas, no te dejes, mi vida. ¿No? Al único, y esta noche se nos invita, al único que se le arrodilla y se le adora es a Dios hecho niño en el pesebre. Por eso en tu casa, hermano, hermana, a las 12, adórale. Invita a los demás. Yo no sé usted, pero a mí de niño me decían mis papás, cuando vamos a la iglesia y está el pesebre de arrodillas, te hagas un once. Bueno, aquí no me luce, pero se pueden arrodillar. Hago la madrina muy espléndida con un costal. Ese Dios es más grande que todos nuestros pecados.
y que todas nuestras miserias, y celebramos a aquel que nos va a perdonar nuestra pudredumbre y nuestra miseria. Y por eso tú le das el regalo a alguien para decirle: Dios te ha perdonado de tu pudredumbre y tu miseria. Y al darte este regalo es porque tú eres grande para Dios. Fuiste pensado por Dios. Nuestra gran equivocación es pensar que no necesitamos de Dios y de nadie, porque en el otro está. Lo peor que tú le puedes decir a alguien: yo no te necesito. Nadie puede vivir solo. Felices los que tienen un corazón sencillo, limpio y pobre, porque Dios es para ellos. Felices los que sienten necesidad de Dios. Levanten la mano, ¿quién siente necesidad de Dios? Todos. Y por eso estamos aquí, hermanos. Mañana no es estar en la vida como bebe, no es estar en la vida. ¡No! Mira cómo bebe la creación, cómo se alegra la creación. Esa persona que compuso, pero mira cómo significa que hasta la creación más pequeña se dio cuenta de semejante misterio. Y vuelva allá. ¿Qué sentido tiene el buey y el asno? Ahí está el buey y ahí está el asno. Buey y asno. Acostado en un pesebre. Tome nota. Cuenta Tomás Celano, primer biógrafo de San Francisco de Asís. Todos conocen a San Francisco de Asís. ¿Sí lo conocen o no? Perfecto. Que en la cueva de Grecho, no se lo leen porque esto es oro molido, hermanos, ¿eh? En la cueva de Grecho se pusieron por primera vez al buey y al asno por indicaciones de San Francisco de Asís, porque antes no se ponía el buey y el asno. ¿Qué hacen dos animales adentro con la Virgen y San José? Por eso están acomodados allí, de este lado el buey y el asno. Dos. Desde entonces, por órdenes de San Francisco, forman parte de la representación del portal de Belén. Pero este buey y este asno no solamente son producto de la fantasía y del accesorio y del adorno. Si estos dos animales, el asno y el buey, que para nosotros son los animales más torpes, vean nada más lo mío, ¿eh? Si ellos dos fueron capaces de reconocer a su amo, a su Señor. Por eso en el libro de Isaías leemos: conoce el en esta noche. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible e invisible. Hijo único de Dios, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios. El diezmo es una tradición antiquísima que la Iglesia nos invita, ¿verdad?, a compartir algo de lo que Dios nos regala durante el año. Todo lo podemos depositar en esos sobres. Quien desea un sobre, los chicos están ahí atrás y se los pueden llevar a su lugar, solo levantar la mano. Cantamos. Thank you.
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre. Concédenos, Señor, iniciar la celebración de esta solemnidad con una voluntad tan grande de servirte. Ofrece la manifestación del comienzo de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Hagan esto
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No
tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de toda tu iglesia reunida en esta noche. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, es un placer nos saludar.
Vamos a darle gracias al niño Jesús por su nacimiento, pero también vamos a pedir por los hermanos que ya no están en esta Navidad. Vamos a pedir por los hermanos que están en la cárcel, justa e injustamente, para aquellos que están en los hospitales. Vamos a pedir también en nuestro corazón por aquellos hermanos que se han alejado de la fe. Y vamos a pedir por todos los hermanos que viven en la calle, en este frío. De pie. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de la vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Levanta a su niño Dios para bendecir. Dios Todopoderoso, eterno y misericordioso, bendice estas imágenes del Dios, que a través del niño Dios nuestros hermanos siempre se encuentren con el autor de la vida, que el Señor siempre los santifique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a salir por el niño Dios de la parroquia para proceder al arrullo. Yo les invito que en el momento del arrullo del niño Dios, si estás con tu esposa, tu esposo, tu hermana, tu familia, lo arrullen entre todos ustedes. Si no traes niño, pues abraza a tu niño interior y tú solito arrollado, ¿ok? Y pensemos en todos aquellos niños que no nacieron, pero también en aquellos niños pequeñitos, ¿ok? Voy a salir por el niño de la parroquia donde le entregaron los padrinos del año pasado y lo entregaremos a los padrinos de este año 2022. Vamos a cantar. Oh.
niño en nuestra banca. Thank you.
Vamos a dar un fuerte abrazo, todos un abrazo como familia. Feliz Navidad.
Amén.